Muy bien, pues hablemos de estado, ¿vale? Vamos a hablar de estado. Entonces, para empezar a hablar de estado, eh, lo que voy a hacer lo primero es que este modal Windows, si queréis, eh, lo, voy a, lo voy a desconectar un momentito, lo voy a dejar aquí en comentado, ¿vale? Veis que ahora ya no se ve, ¿vale? Si le quito el comentario, pues sí, sí se va a ver, ¿vale? Lo voy a dejar en comentado eh, porque me gustaría, bueno, el comentado obviamente aquí es como en el markup. ¿Vale? Porque me gustaría eh, ver algunos tipos de variables que existen, ¿vale? Y que veáis un poco la gracia a esto de Vue, ¿vale? Entonces, eh, lo primero que quería explicaros son los típicos, los tipos de variable que hay, ¿vale? Entonces, eh, para empezar a trabajar ya con variables, ¿vale? Aquí ya, obviamente, nos vamos a meter en el mundo de JavaScript, ¿vale? Y vamos a irnos un momento al to -do header y vamos a explicar los tipos de variable que existen, ¿vale? Dentro de Vue tenemos variables que son estáticas, ¿vale? como por ejemplo pues un, un nombre el que nos dé la gana por ejemplo my name vale my name es Carlos vale y esto digamos que nunca nunca va a cambiar vale tenemos variables que son reactivas vale que estas son variables que se escriben vale con por ejemplo vamos a hacer el título del header ¿vale? vamos a llamarlo como header title eh, donde vamos a decir pues ref se pone un ref ¿vale? esta función ref vale veis que la tenemos que importar dentro de ref vamos a poner, pues por ejemplo, el, el título del header, ¿vale? My to-do list o algo así, ¿vale? Esto sería una variable reactiva, ¿vale? Ahora vamos a explicar qué quiere decir. Y esto es lo que tenemos, una variable derivada, ¿vale? O también se le suele llamar una computed property, ¿vale? Entonces tendríamos, o esto también se le, puede, se le suele llamar una ref property, ¿vale? Entonces, eh, esta variable derivada... ¿Vale? Es una variable que en realidad observa constantemente a lo que pasa en una variable reactiva y, y retorna el valor modificado. Pues, por ejemplo, nosotros podríamos coger un ejemplo muy tonto: sería un header title uppercase. ¿Vale? uppercase. Entonces, yo lo que voy a escribir es computed, ¿vale? se escribe así. Y este computed es una función con un callback. Y esta, en este callback hago las modificaciones que yo quiera. ¿Vale? Pues, por ejemplo, header title to uppercase. Perdona, value ¿vale? Ahora explicaremos esto de Value, to uppercase, ¿vale? Y esto si queremos, pues lo, lo retornamos, ¿vale? Return. De acuerdo, entonces aquí lo que tendría ahora mismo ya serían como los tres tipos de variables que tenemos en Vue, ¿vale? Entonces, ¿las estáticas para qué me valen? Bueno, las estáticas son variables que nunca van a cambiar en mi aplicación, ¿vale? Es decir, nunca van a cambiar. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, oye, pues es que mi to-do list, a lo mejor este nombre no cambia nunca, ¿vale? Entonces yo podría ya coger y ponerle eh, el title y ponerle aquí, pues, mi, mi to-do list y decir, oye, pues este va a ser el nombre de mi aplicación, ¿vale? ¿Qué sí podría cambiar? Pues el te quedan por hacer X cosas. Claro, este número X, ¿vale? Este número X es un número que yo no sé cuál va a ser. vale Entonces, pues podríamos poner a lo mejor una variable que reactiva que pusiera como to do staff, tu eh, do staff, qué sé yo, como remaining o algo así, ¿vale? Entonces esto sería un número, ¿vale? Va a ser un, un número que nosotros queremos observar, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que me quedan 10 cosas por hacer. ¿Qué quiere decir observar? Quiere decir que este número cada vez que cambie, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es poner, eh, propagar esta información a la vista, es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo podría coger... ¿Vale? Así es como se interpola información a la vista, aunque luego lo vamos a ver con más detenimiento. Y vais a ver que aquí me va a poner que me quedan por hacer 10 cosas. Pero si por cualquier causa yo estuviera modificando información dentro de mi interfaz y ya no me quedasen 10 cosas por hacer, sino menos cosas por hacer, ¿vale? Pues eh, simplemente valdría con que yo, por ejemplo, este to do staff remaining, pues su punto valúe, ¿vale? Eh, lo cambiase, por ejemplo, y dijera: ahora van a ser 7 cosas las que me queden. Y entonces, pues vais a ver que lo que va a hacer es directamente hacer esa modificación y propagar esa modificación a la vista. Es decir, empieza con 10, ¿vale? Pero en un momento dado pasa a 7. ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo podemos ver, qué sé yo, pues si hiciera aquí en el script un set eh, timeout, ¿vale? Donde cuando pase un segundo, por ejemplo, pues a lo mejor eh, cambio el to do este remaining. Pues vais a ver que empieza en 10, porque lo hemos empezado en 10 pero pasado un segundo pues va a 7, ¿vale? Entonces veis como empezamos en 10, pero al segundo nos hemos ido a 7. Eh, o podríamos hacer un set interval, ¿vale? Y cada segundo pues a lo mejor lo que voy a hacer es eh, quitarle un valor, ¿vale? Quitarle uno. Es decir, cada vez que pasa un segundo, pues va a ir pidiendo un valor. Entonces veis que cada segundo lo que estamos haciendo es hacer un contador hacia abajo. ¿Vale? ¿Cuál es la gracia que tiene esto? Pues la gracia que tiene esto es que este to do esta remaining, ¿vale? Que nosotros hemos interpolado aquí, ¿de acuerdo? Pues a medida que nosotros lo vamos cambiando, lo bueno que tiene es que nosotros cambiamos este valor y este valor directamente es reactivo y se propaga directamente a la vista. Esta es un poco la gracia de todo esto, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que estos son variables, ¿de acuerdo? cuyos cambios están siendo observados constantemente por view y en el caso de que haya algún cambio en esta variable reactiva y la esté utilizando, por ejemplo, en otras variables, como por ejemplo en Computed Properties. O lo estoy utilizando, por ejemplo, en el template, en la vista, pues el eh, directamente, view internamente, con esta variable reactiva se va a encargar de hacer la modificación aquí pertinente o hacer la modificación en la variable derivada pertinente. ¿vale? Entonces veis que esto es muy muy cómodo porque escribir esto. Vamos a quedarnos solo con esta reactiva. Es decir, haber escrito solo esto en JavaScript vainilla, pues hubiera sido algo más complicado, ¿vale? Pero habéis visto que escribir esto con view, pues es súper, súper sencillo, ¿vale? Y las variables derivadas, pues figuras que podríamos tener una variable derivada, por ejemplo, que se llama, qué sé yo, eh, to do stuff remaining eh, multiplicado por 3, ¿vale? By 3. Pues entonces esto va a ser una computed property, ¿vale? Esta computed property, pues lo que vamos a retornar es to do stuff remaining multiplicado por 3, por ejemplo, ¿vale? Y nosotros esto es lo mismo, lo podemos poner aquí. ¿Vale? Entonces vais a ver que yo estoy modificando la a ver, todo está remaining.value, acordado siempre, ¿vale? Es decir, yo estaría modificando el valor de aquí y el valor 21 18 15 se va autocomputando, es decir, a partir de un valor ref, es decir, de una variable reactiva, pues se va generando una variable computada que es una variable derivada a partir de una variable reactiva, que puede ser modificar un string, que puede ser, por ejemplo, qué sé yo, eh, computar un valor y multiplicarlo por 3, o que podríamos tener aquí a lo mejor una fecha, ¿vale? Puede ser que tuviéramos aquí una fecha, ¿vale? Donde voy a tener un ref, ¿vale? Y en este ref, pues podría meter aquí un new date, ¿vale? Y yo lo que querría tener a lo mejor es una variable, una variable derivada, pues que me saque el año en el que estoy, ¿vale? Year, ¿vale? Entonces yo diría, pues computed. Vale, lo que voy a hacer es un return, ¿vale? Donde voy a enganchar a date, le voy a decir, oye, get full year date.value, acordaros, eh, y get full year vale, y entonces retorno el año, ¿vale? Entonces, si la fecha cambia por cualquier cosa, ¿vale? Eh, o en vez de retornar el año, pues por ejemplo, podemos retornar los segundos, ¿vale? get seconds, ¿vale? entonces si la fecha cambia, si la fecha cambia, que podría estar cambiando aquí, por ejemplo, date.value va a ser igual a un new date otra vez. Vale, pues entonces yo podría estar cogiendo aquí metiendo este year que le voy a llamar, por ejemplo, seconds. Vale, estos seconds los podría estar interpolando si quisiera, por ejemplo, aquí. Vale, entonces veis que estaría escribiendo los segundos en los que me encuentro. Vale, y esto lo estoy estaría enganchando directamente de la fecha. Vale, la fecha real, cuál sería? Pues la fecha real sería esta: date. Vale. Eh, lo que pasa es que la fecha real se me está escribiendo aquí de esta manera tan fea, ¿veis? 18 y sin embargo ya aquí estoy extrayendo los segundos, que es lo que, lo que me interesa, ¿vale? O si en lugar de queremos estar los segundos, pues queremos hacer una operación un poquito más complicada, ¿vale? En vez de los segundos, pues me voy a enganchar el date value, mmm, me puedo hacer ahí un string como súper complicado, si queréis, ¿vale? Donde vamos a enchufar un string más complicado diciendo los segundos, los minutos y las horas, ¿vale? Get, por ejemplo, eh, rollo hours, ¿vale? Perfecto, y aquí lo tendría y luego podría decir aquí, venga, y aquí me voy a interpolar los minutos y aquí me voy a interpolar los segundos o algo así, ¿vale? Get minutes y aquí get seconds. Y me pongo aquí dos puntos, dos puntos y dos puntos, ¿vale? Pues entonces todo esto, vais pues, a ver que al final me estoy generando... Este, este tipo de, de strings, ¿vale? Que veis que son en la hora que pone, ¿vale? Entonces, todo esto es súper cómodo, ¿vale? Entonces, bueno, para que las utilicemos, ¿vale? Entonces, variables estáticas aquí las tendríamos, son variables que nunca van a cambiar, que no están siendo observadas. Variables reactivas son variables que si se modifican, porque el usuario las modifica eh, con un evento, o porque estoy metiendo un set interval, o porque a lo largo de mi programa estas variables cambian, ¿vale? Pues yo voy a poder eh, ver y observar como estas modificaciones en estas variables reactivas directamente se van a trasladar a la vista o directamente las variables computadas que dependan de estas variables reactivas también cambiarán, ¿vale? y luego variables derivadas que son variables que están observando a variables reactivas, ¿vale? y retornan modificaciones de estas variables reactivas y esto es un poco pues las tres cosas que tenemos que aprender, ¿vale? entonces como veis no tiene mucha complicación, ¿vale? Y si queréis, pues lo que vamos a hacer es un poco ahondar en el siguiente vídeo en estos sistemas de interpolación un poquito de manera más avanzada, ¿vale? Os veo en el siguiente vídeo.